Por tus sueños y esperanzas, ahorra Panamá. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Presenta Gabriela, Aymar, Jerenis, Rainier, Madianis, Arans, Verónica, Sara, Jorge, Isabela. Cerebritos. Damas y caballeros, niños y niñas, familia, bienvenidos nuevamente al lugar donde no dejamos de aprender, pero tampoco dejamos de jugar. Cerebritos, querido compañero Mike, ¿cómo estás esta noche? Listo para la competencia. ¿Y tú, Irma? Lista también, preparada. Chicos, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Esa es la energía! Y yo sé que todos ahí en casa también están esperando esta noche porque ya quieren saber qué van a dar los chicos hoy. Así que en este momento yo les cuento que vamos a llamar a alguien que siempre nos acompaña y él es... ¡Cerebelo! ¿Cómo están, mis queridos amigos? Estamos contentos y emocionados porque hoy vamos a compartir muchas palabras durante todo el programa. ¡Adelante! Así es, Cerebelo. Tú siempre nos vas a tener en este programa con los mejores datos, pero tenemos que recordar, niños y niñas, quiénes son aquellas que están encargadas de evaluar nuestro desempeño. Cerebelo, nuestras distinguidas miembros del jurado. Es así, vamos a presentarle a continuación nuestro jurado importante que tenemos en este tan espectacular programa. Y ella es la profesora Soldamar de León y la profesora Daelis Franco. Bienvenidas. Bienvenidas como siempre, gracias por estar con nosotros aquí una vez más en Cerebritos y también para dar fe de que todo se esté moviendo al pie de la letra y que no estén pasando ningún tipo de anomalías, está con nosotros el notario quinto Jorge Gantes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cerebritos y de una vez vamos a iniciar esto mirando en este momento en sus pantallas cómo está la tabla de puntuación acumulada hasta el momento. Así es, Irma, así es, May, así va la tabla, con 210 puntos, Jorge e Isabela, con 190 puntos, Adams, Jerenis y Rainier, con 180 puntos, Verónica y Aymar, con 170, Madianis, con 160, Gabriela y Sara, con 150 puntos. Así se ve nuestra tabla de puntuaciones hasta el momento. Mike, ¿tú qué piensas de esa tabla? Bueno, yo no, la verdad no quiero estar diciendo mucha cosa porque la competencia hoy va a estar buenísima. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar rápidamente con esto, Irma. De una vez, vamos a empezar con el segmento. Hoy las cosas van a estar un poco invertidas, al revés, distintas que todos los demás programas. Vamos a ver qué es lo que viene. Tiempo de juego. El momento de jugar. Ya sabemos que este es uno de los segmentos favoritos de nuestros niños y niñas. Y como saben, ellos tienen que conformar equipos. El equipo A y el equipo B. Por tanto, 5 niños van a pertenecer a cada equipo. Y hoy el juego es muy interesante. Es un clásico. La sopa de letras. ¡Uy! ¡Eso me encanta! Y de esta forma vamos a conocer el equipo A, que está conformado por Isabela, Madianis, Aymar, Rainier y Verónica. Está preparado el equipo A y el equipo B está conformado por Sara, Jorge, Arans, Jerenis y Gabriela. Ahí están los chicos en este momento reuniéndose a ver. Vamos a empezar esto De una vez. Sí, de una vez, porque hay que iniciar esto. Así que yo voy a elegir mi posición por acá. Yo estoy lista por acá. Tú estás lista también. Y mientras tanto nos preparamos acá para llevar el cronómetro de lo que va a suceder en estos momentos. Mientras se están decidiendo quién es el primero que inicia en el grupo 1 y quién es el segundo que inicia en el grupo 2. Vamos a ver qué sucede con los cerebritos en este cuarto programa. Así es, vamos a pasar entonces el miembro representante del equipo A y el miembro representante del equipo B, que nos acompañen ya Mike y a mí, por favor. Eso es, Jorge e Isabela. Ok, bien. Estamos listos. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. ¿Cómo estás, Isabela? Cuidado, que voy a voltear esto. A ver. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Y el tema es animales. Vamos a ver, pasamos rápidamente al piloto. Aquí está, Mike, Jorge. ¿Estás listo? Yo estoy listo. 3, 2, 1, Cerebritos. Jorge, Isabela, atención, Irma y
May. Vamos a ver. Sopa de letras. Busca, tranquila. Sí, señores, sopa de letras. Que tienes que encontrar, ¿no? Una más, una ahí más. Ahí está Jorge con Coco. Bien. Una más, Trino. Una más, una más. Son dos por participante. Relevo. Ahí está el relevo. No. Ah, ya la tiene, ya la tiene. Ya la tiene, parece que sí, para no perder puntos. Ok, puedes encontrar otra. Puedes buscar otra. Estamos en sopa de letras. Sopa ok, de el letras, que sigue. Letras, muy bien, muy bien. El que sigue, eso Jorge. Es, aquí está Aram, vamos. Bien, Isabel, la siguiente participante. Ahí está Aram. Viene Verónica ahora. Y Verónica también. Bien, táchalas. Bien. Táchala ahí. Y tal, el que sigue, venga. Recuerden, señorito. Viene Gabriela. Estos puntos son muy importantes. Bien. A ver. Uno más, uno más, uno muy más. Muy bien, muy bien. Falta uno más. Ahí, si no sabe bien. Relevo, ahí estamos. Ay, Marta, llame abeja, abeja eso, aquí. Eso, eso, eso. Y viene, cocodrilo viene, también. Viene, ya el, la, que ya sigue, el que sigue, el que sigue. El que sigue, ¿quién es? Ay, voy con mi equipo. Falta, gaviota, está loro, ahí viene Sara. Viene Sara. A ver. Atención, gaviota, Sara. Loro. Eso, más. Muy bien, muy bien, muy bien. Uno una, más, una uno más. Gaviota, serpiente, zorro. Dice, va, next. Concéntrate. A ver. Vamos, 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 vamos. Oh, muy bien. Zorro, ahí está. Falta serpiente y gaviota. Ay, serpiente y gaviota. Solo falta zorro. Serpiente y zorro. Solo falta zorro. Vamos a ver. No. Serpiente y gaviota falta. Ajá. Ahí está uno. Aquí, aquí, mi amor. Otro, 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 otro. Irma. Vamos, vamos, corre, vamos. Falta, falta zorro. Gaviota. Falta zorro, corre. Gaviota, gaviota. Falta zorro. Ay, no. Ay. Vamos, equipo. ¡Vamos, equipo! ¡Dale, Daniel! ¡No! ¡Dale, Daniel! ¡Ya ahí! ¡Aquí, mi amor! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Listo! Y aquí está el tablero de mi equipo en sopa de letras. Como pueden ver, los 10 animales están de forma correcta. Eso quiere decir que mi equipo se lleva a esta competencia de sopa de letras. ¡Venga, chicos! Ahí vienen el trencito. Ahí vienen el trencito. Eso. Felicidades eso, al grupo B. Eso, que eso. Se lleva un gran punto en sopa de letras. Felicidades. Es, así es. Ay, sí, se salvaron por esta, solamente por una N. No ganamos, pero no pasa nada. Me dicen que Cerebelo tiene ahora unos tips, unos datitos que comentarnos, ¿sí o no, Cerebelo? Sí, correcto. En la palabra aristocráticos, cada letra aparece dos veces. Imagínate, es una letra muy interesante para compartir con los cerebritos. Ya lo saben, aristocrático, Mike. Oye, yo estoy aquí celebrando con los chicos porque seguimos celebrando. ¿Están contentos, chicos? ¡Sí! ¿Ah? Y es por eso que con esta emoción yo les quiero recordar a ustedes que digan lo que digan, el verdadero ahorro está en el Extra. Así que ven y compruébalo. Ahorro garantizado siempre. Extra, saca la cuenta y date cuenta. Nos vamos a una pausa comercial, así que usted no se despegue porque seguimos con mucho más de Cerebrito. Sí, ya regresamos. Pronto regresamos. Gracias a... Por tus sueños y esperanzas, ahorra Panamá. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Estamos de vuelta. Gracias a... Por tus sueños y esperanzas, ahorra Panamá. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Cerebritos! Y estamos de vuelta, damas y caballeros, ahí en casa. Yo sé que la están pasando súper bien. Oye, esta competencia arrancó con mucha fuerza. Oye, la sopa de letras se la llevó el grupo B. Pero ¿saben qué? En este momento yo les voy a decir a ustedes que un huevo posee la proteína de mayor valor biológico después de la leche materna. Huevos Melo, tu alimento de vida. Ahí está Irma, cuéntame. Qué rico desayunarse unos huevitos y así es, Mike. Vamos a empezar de inmediato con las competencias individuales. Esta es una que le gusta mucho a la gente allá en casa. Deletreo. Así es, venimos con el deletreo y paso rapidito a explicarles las reglas del juego. Les recuerdo simplemente que el deletreo debe hacerse de forma oral. Tiene que incluir sus tildes, las diéresis, las mayúsculas. Cada niño tiene que deletrear la palabra con un volumen apropiado.
No importa la velocidad, entre más rápido, mayor valor tiene el deletreo. Sin embargo, que sea claro, que podamos entender, chicos y chicas. Y las palabras se van a pronunciar, las letras se van a pronunciar de la siguiente forma. La B no será B alta, sino B. La V no B chica, sino V. La R va a ser R. La doble L se puede pronunciar L también. La doble R es doble R. La Y es Y, no Y. La CH es CH, no CHE. La Q es Q. La W no es W, es W. Las letras mayúsculas se dicen A mayúscula, B mayúscula. La diéresis se le dice lleva diéresis. Y la tilde, como ustedes saben, solamente puede ir en las vocales. Es decir, se dice A con tilde o A tildada. No se dice A acentuada. Cada palabra tiene un valor de 10 puntos si lo dice correctamente el niño o niña. Y a cada uno le va a tocar 3 rondas, 3 palabras para deletrear. Vamos a recibir a los primeros 5 participantes. Mike, ¿quiénes son? Así mismo es, Irma. Ya yo estoy muy emocionado porque vamos a arrancar la competencia de deletreo. Y quiero recordarles a los chicos que tienen que estar muy pendientes a la hora de decir sus palabras. Tienen que hablar alto y claro. Y también para que no vayan como una carretilla, taca, 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 porque si no, no se les entiende y se les puede poner mala. Vamos en este momento a llamar a nuestra primera participante y ella es Madianis, que venga conmigo. Ahí está Madianis, bienvenida Madianis. Este momento importante para los puntos, 10 puntos más 10 más 10. ¿Cómo estás? Bien. Agarra la tuya para ver. Bien, a ver. Bueno Madianis, déjame arreglarte esto un poquito por aquí. Y tú, te digo, tu primera palabra es pingüino. Pingüino. P-I-N-G-U con diéresis I-N-O, pingüino. Muy bien, tu segunda palabra es climático. Climático, C-L-I-M-A con tilde T-I-C-O, climático. Muy bien, y tu última palabra es organización. Organización, O-R-G-N-I-Z-A-C-I-O con tilde N, organización. Organización. Una chica muy organizada, toma Madianis. Hoy ya seguimos contigo, Irma. Así es, nuestra segunda participante es mi amiga Verónica. Acompáñame, por favor. Verónica, ¿dónde está Verónica? Atención, ahí viene Verónica. Te deseamos mucha suerte, Verónica. Hermosa con sus colitas de colores. ¿Estás preparada, Verónica? Sí. ¿Lista? ¿Con ganas? ¿Energía? Sí. ¿Con todo? ¿Bien? Vamos a escoger entonces. Muy bien. Y paso a leerte tus palabras para deletrear. La primera, Verónica, va a ser indígenas. Indígenas. I-N-D-I con tilde G-E-N-A-S. Indígenas. Siguiente palabra, expresivo. Expresivo. E-X-P-L-E-S-I-V-O. Expresivo. Última palabra, autobiografía. Autobiografía. A-U-T-O-B-I-O-G-R-A-F-I con tilde A. Autobiografía. Bien, Verónica, con ritmo, con tiempo, buena pronunciación. Mike, ¿quién es el siguiente participante? Oye, el siguiente participante, le voy a dar la bienvenida al primer niño de la noche. Él es Arans. Venga, por favor. ¿Dónde está Arans? Ahí viene Arans, como siempre, muy contento y muy emocionado. Vamos, Arans, mucha suerte. ¿Cómo estás, Arans? Bien. Bien, a ver, ¿qué tienes por aquí? Cha, 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 cha. Te digo, tu primera palabra es embajada. Embajada. E-M-B-A-J-A-D-A. Embajada. Segunda palabra, eléctrica. Eléctrica, E-L-E con tilde, C-T-R-I-C-A, eléctrica. Tu última palabra es sedimentarias. Sedimentarias, S-E-D-I-M-E-N-T-E-R-I-A-S, sedimentarias. Sedimentarias, sedimentarias, ay, sedimentarias. Muy bien, Arans, muy bien. Vamos contigo, Irma. Faltan 2 participantes y la siguiente que voy a llamar es Yerenis. ¿Dónde está Yerenis? Felicidades, Yerenis. Ahí viene con todo, Yerenis, a buscar esos puntos seguros. Segura, viene caminando, tranquila. Eso, movimiento para calentar el cuerpo. Muy bien, Yerenis. Escoge tu cartita, la izquierda. Paso a deletrear, a decirte tu palabra. Tú vas a deletrear. Primera palabra, genético. Genético. G-E-N-E-T-I-C-O, genético. Siguiente palabra, querébalo. Querébalo, Q mayúscula U-E-R, tildada V-A-L-O, querébalo. Muy bien, última palabra, Yerenis,
calentamiento. Calentamiento. C-A-L-E-N-T-A-M-I-E-N-T-O. Calentamiento. Bien, Jereni, ¿cómo te sentiste? Muy bien. Muy bien, eso es. Viene nuestro último participante, él es Jorge. Venga, Jorge, ahí viene Jorge, muy emocionado. Te deseamos mucha suerte, Jorge. Jorge, esta es la última carta, te tocó esta. Ok, perfecto. Vamos entonces a pasar a decirte tu primera palabra. La primera es Cristóbal. Cristóbal. C mayúscula R-I-S-T-O con tilde B-A-L. Cristóbal. Siguiente palabra, fascículo. Fascículo. F-A-S-C-I con tilde C-U-L-O. Fascículo. Última palabra del deletreo por ahora, productividad. Productividad. P-R-O-D-U-C-T-I-V-I-D-A-D. Productividad. Ahora sí, terminamos esta ronda de deletreo. Todavía faltan 5 participantes más. Mike. Dígame. Ahora ¿qué es lo sí que viene? Ahora sí. Ya yo estaba asustado porque pensé que no me habían invitado con mi carta, pero está bien. Oye, vamos a ver en este momento uno de los videos de Urbanidad. Ahí les va. Utiliza un lenguaje educado y culto. Hoy en día, hablar sin palabras obscenas resulta una tarea difícil. Cada vez son menos personas las que utilizan un lenguaje educado y culto. Quienes logran comunicarse con fluidez, cultura y conocimiento marcan de manera positiva su entorno, demostrando que la lectura es parte de su vivir, representando que son personas educadas. Quien se refiere a los demás con palabras sucias, groserías y obscenidades solo demuestra no tener educación, paciencia o temple. No seamos personas de odio, ni llenas de amargura o rencor. Saludemos amablemente. Utilicemos un lenguaje libre de palabras sucias. Seamos diferentes. Seamos cultos e inteligentes. Importantísimos los mensajes siempre en nuestros videitos de Urbanidad. Usted en casa, apúntelos, tome nota. Nos ayudarán a convivir mejor en la sociedad. Y viene mi segmento favorito personalmente, las palabras homófonas. Ya a estas alturas todos tenemos que estar claritos con qué son. Sencillito, son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero que se escriben y que tienen un significado diferente. Cada ronda tiene un valor de 10 puntos y son 2 oraciones por cada niño. Vamos a ver. ¿Cómo se escribe? Justamente así vamos a verlo, cómo se escribe, porque vamos a empezar con nuestra primera participante y ella es Gabriela. Venga, por favor. ¿Dónde está Gabriela? Gabriela viene como siempre, sonriente. Gabriela, le deseamos Hola. Mucha suerte. ¿Cómo estás? Bien, agarra el tuyo, a ver. ¿Este? Ok, yo también te voy a leer con calma para que no te equivoques. Dice así: no creí que iba a osar pedirme tanto dinero. Osar. Sin H y con S, U, osar, con H y con Z. ¿Me puede repetir la oración, por favor? No creí que iba a osar pedirme tanto dinero. Osar, sin H y con S, U, osar, con H y con Z. Osar, sin H y con S. Tu segunda oración es: compré una vajilla de porcelana. Vajilla. ¿Con B o vajilla con V? Vajilla con V. Muy bien, aquí está tu carta, Gabriela. La mejor de la suerte y vamos contigo, Irma. Súper complicado me parece esta primera ronda de cómo se escribe. Vamos a ver cómo nos va nuestra siguiente participante, Verónica. Verónica, viene Verónica como siempre. Gracias, Verónica. Saludos también. Oye, esto no está fácil, Verónica. Eres consciente, tú puedes hacerlo. Claro que sí, escoge. Izquierda. Vamos a ver tus oraciones, Verónica. Preparada, primera oración. Vamos a habitar en unas pequeñas cabañas. ¿Habitar con H o sin H? Habitar con H. Siguiente oración. El cerdo va a osar en el huerto. Osar con H y con Z u osar sin H y con S. ¿Me puede repetir, por favor? El cerdo va a osar en el huerto. Osar con H y con Z u osar sin H y con S. Osar con H y con Z.
Muy bien, Verónica, te tocó una parecida. La sacaste muy bien. Siguiente participante, Mike. Esto me gusta, esto me gusta. Y por eso voy a recibir en este momento a Isabela, por favor. Venga, Isabela. Gracias, Isabela. Te deseamos suerte en esas oraciones. ¿Cómo estás, Isabela? Bien. ¿Lista? Sí. Ok, agarra el tuyo, a ver. Dice la cara de Isabela. Ay, este o no. A ver, te digo tu primera oración. En la iglesia se encendió un cirio en el altar. ¿Cirio con S o cirio con C? Cirio con C. Muy bien. Tu próxima oración. Tengo un acervo de libros valiosos. ¿Acervo con V o acervo con B? Acervo con V. Muy bien, aquí está. Bien, está piladita, ¿eh? Sí, ella siempre con su sonrisa. Seguimos contigo, Irma. Claro que sí, todos están muy preparados y por eso llamo a nuestra siguiente participante. Ella es Madianis. Madianis, ahí está Madianis, la tenemos cerca. Madianis, cerquita, mucha suerte. Madianis, esta es tu carta, ¿te parece? Concentrada, ya tiene una cara de enfoque. Primera oración, Madianis. Todo hogar necesita enseres domésticos. ¿Enseres con C o enseres con S? Enseres con C. Siguiente oración. Aunque esté disgustado, debo evitar ser acervo. ¿Acervo con B o acervo con V? ¿Puede repetirme la oración, por favor? Claro que sí. Aunque esté disgustado, debo evitar ser acervo. ¿Acervo con B o acervo con V? Acervo con B. Ok, Madianis. Muy buena participación. Vamos a ver quién sigue. Y en ese momento, yo quiero invitar a Jorge que venga conmigo. ¿Dónde está Jorge? Felicidades, Jorge. Ahí viene, como siempre. Y le deseamos mucha suerte, Jorge. ¿Todo bien, Jorge? Sí. ¿Sí? Vamos a ver. Empezamos contigo. Tu primera oración es... Debo hacer las paces con los vecinos. ¿Paces con S o paces con C? Paces con C. Muy bien. Segunda oración. El agricultor ciega el arroz con rapidez. ¿Ciega con C o ciega con S? Ciega con S. Oye, este pelado va bastante rápido. Él va rápido y rápido. Y en ese momento vamos a ver qué opinan los miembros del jurado. Definitivamente, chicos, la palabra es la expresión de una idea. Y ustedes en su forma oral lo han hecho de eficacia. Y eso es el resultado y también el apoyo de los padres de familia, a quienes debo felicitar con gratitud. La verdad es una experiencia con un aprendizaje y una convivencia de lujo. Es así, es la familia, es primordial en todo este proceso de aprendizaje y de competitividad al mismo tiempo. 5 de deletreo, 5 con cómo se escribe, pero Cerebelo, ¿qué es de ti? Cuéntame. Y estoy contento como siempre. Oye, tengo algo muy importante que decirles a los cerebritos y a ustedes en casa. El término corrección tiene dos letras dobles. El término corrección tiene dos letras dobles para que los cerebritos los vayan anotando y los familiares que están contentos conmigo acá. Así es, Cerebelo y Mike. Cuéntame, Mike, ahora, ¿qué viene? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Qué pasa? Yo la verdad estoy muy contento, Irma, porque me acabo de ir de un shopping impresionante. Mira lo que me acabo de comprar. Cantidad de tarjetas, claro, porque voy a aprovechar la ilimitada. Imagínate que vas a aprovechar toda la cobertura también. Puedes hacerlo en tecnología 3G y también LTE. Actívala por tan solo $4.99 marcando el asterisco 123 numeral. Eso es no tener límites. Ilimitada de Claro, la red más rápida de Panamá. Y ahora sí, con esto, mientras meto todas mis tarjetas en mi celular y poder chatear con ustedes a través de las redes sociales, nos vamos a ir a un cambio comercial. Así que usted no se despegue. Vamos y venimos. Pronto regresamos. Gracias a... Sonríe y brilla como solo tú sabes. Nueva Colgate Luminous White Brilliant. Brilla a tu manera. Estamos de vuelta. Gracias a... Sonríe y brilla como solo tú sabes. Nueva Colgate Luminous White Brilliant. Brilla a tu manera. ¡Cerebritos!
Estamos de vuelta aquí en Cerebritos y justamente estamos listos para seguir con la competencia del día de hoy. Irma, ¿qué te pasó? Yo no estoy lista para seguir, yo tengo hambre. ¿Tienes hambre? Sí, quiero como un derretido así con quesito. Ay, no. Entonces, si lo que tú necesitas es eso, tú tienes que sentir el aroma del delicioso fundido en cada rebanada de queso Borden. ¿Sabes por qué? Porque si es Borden, tiene que ser bueno. Oye, seguimos con la competencia y me espero que te llenes con ese derretido, ¿eh? Ay, quiero comérmelo ya y con queso Borden. Anagrama. Así es, vienen los famosos, codiciados anagramas. Y paso rapidito a llamar a nuestra primera participante por acá, Sara. Acompáñame. Venga, Sara. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Muy sonriente, como siempre te deseamos. Y Sara me va a ayudar a explicar rapidito qué son los anagramas para todos en casa. Ellos ya saben, pero explícales ahí rapidito, Sara, ¿qué es un anagrama? Los anagramas son palabras que se pueden sacar de una como amor, Roma. Así es. Bueno. Es reordenar las letras de una palabra para formular una nueva. ¿Y tú estás lista? Sí. Claro que sí, Sara. Entonces, toma tu sobre. Muy buena explicación. Que tenga suerte. Primera palabra. Faustino. Infausto. Siguiente palabra. Flora. Farol. Muy bien, Sara. ¡Felicidades, Sara! ¡Qué rápido, ¿no? Mike, tu siguiente participante. Claro que sí, vamos con nuestro siguiente participante y él es Rainier. Venga conmigo, por favor. ¿Dónde está Rainier? Ahí viene Rainier con todo, como siempre. ¡Saludos! ¡Gracias, Rainier! ¿Eso qué es? ¿Como tu señal de superhéroe? ¿Ah? ¿Es así? Mira tú. Oye, aquí está. A ver. ¿Bien? Recuerda no agarrar el micrófono, Rainier, cierto. ¿Ok? Sí. A ver, tu primera palabra es amparo. Páramo. Tu segunda palabra, Ernesto. Estreno. Oye, ¿sí ves? Así es. Ahí está la super señal de Rainier. Toma, este es tuyo. Seguimos contigo, Irma. Con la super señal de Rainier, yo llamo a nuestra siguiente participante. Ella es Madiani. Venga, Madianis. Claro que sí, ahí viene Madianis. Cerquita. Y te deseamos mucha suerte. Toma tu decisión, Madianis. Ok, izquierda. Mucha suerte, Madianis. Tu primera palabra para formular anagrama es Adán. Nada. Sí. Siguiente palabra, Fernando. Frenando. Frenando. Frenando, suavecito. Vamos, entonces, Mike, con nuestro siguiente participante. Ahí vengo yo también, Fernando. Oye, vengo en este momento con Arans. Venga conmigo, por favor. ¿Dónde está Arans? Ahí viene Arans, como siempre. Ay, a la vida. Alegre, contento. ¿Y cuál es la tuya? Así. Ay, ya la vi. Estos pelados inventan cosas. ¿Ah? A ver, aquí está tu carta. Ni te la voy a entregar porque me quedo yo con esto. ¿Ok? Dice, tu primera palabra es Héctor. Héctor Trecho. Tu segunda palabra, Eduardo. Eduardo Deudora. Voy a quedar yo así, ¿eh? Así quedo yo. Oye, muy bien, vamos contigo, Irma. Héctor, Eduardo, y yo llamo a la siguiente participante, Yerenis. ¿Dónde está Yerenis? Ahí viene Yerenis. Vamos, Yerenis, a sacar los puntos. ¿Preparada, Yerenis? Sí. Correcto, esta es tu carta. Tu destino te deparó estos anagramas. Vamos a ver si te lo sabes, si los logras sacar. Primera palabra, Germán. Margen. Siguiente palabra, Carolina. Coralina. ¡Listo! ¡Sencillo! Y rápido, y rápido. Rapidito, rapidito, cerebelo, ¿sí o no? Así mismo es. Y felicidades a todos los cerebitos porque están estudiando mucho. Es muy importante que los familiares también pongan de su parte para que ellos saquen los puntos en los diferentes programas. Así es, cerebelo. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece a ti, Yerenis? Muy bien, si vemos un videíto de qué tanto sabe la gente en la calle. ¿Tú crees que sepan o no sepan? Creo que sí. ¿Crees que sí? Vamos a ver entonces. Cerebritos. Las palabras antónimas son aquellas que son contrarias. Si yo te digo blanco, ¿cuál es lo contrario de blanco? ¡Ay, no puede ser que no sabes! Las palabras antónimas, si yo te digo el antónimo de blanco es... Negro. ¡Eso! ¡Muy bien! Si yo le digo el sinónimo de danza, ¿cuál puede ser? Danza. ¡Ajo! ¡Muy bien! Si yo te digo el antónimo del color negro, ¿cuál es? El blanco. ¿El blanco? ¿El antónimo de feliz? El antónimo de feliz sería...
Alegría. Ese es el sinónimo. El antónimo de oscuridad. Claridad. Brillantez. Brillantez, claridad. Muy bien. El antónimo de feliz sería. Triste. Exactamente. Y un sinónimo de feliz sería. Alegría. Exactamente. Un sinónimo de casa. El sinónimo de armonía. Paz, tranquilidad. Paz, tranquilidad, muy bien. No sé qué es. No sabe, pero podría ser hogar, por ejemplo. El antónimo de tristeza. Felicidad. Felicidad, muy bien. Muchísimas gracias. Cerebritos. Ahí acabamos de ver, así que ya sabe, si usted ve las cámaras de Cerebritos por ahí, oiga, estén muy pendiente y pilas, ¿verdad, Irma? Que agarramos a quien sea para así ver es. Cómo está, cómo anda ese español. Vamos a ver con qué seguimos. ¡Deletreo! Ok, ahí vamos a arrancar con nuestra segunda parte de Deletreo. Y por eso vamos a llamar a Aymar. Vamos a ver, Aymar, ¿dónde está? Bien, Aymar, sonriente, ¿cómo se? Muy alegre, Aymar. ¿Cómo mucha estás, suerte. Aymar? Bien. Bien, ¿listo? Sí. Ok, agarra la tuya, por favor. Bien, vamos a ver, la mejor de las suertes. Y te digo a ti, en ese momento, tu primera palabra es acordeón. Acordeón. A-C-O-R-D-E-O con tilde N. Acordeón. Segunda palabra, paradigma. Paradigma. P-A-R-A. D-I-G-M-A, paradigma. Bien, tu última palabra es corregimiento. Corregimiento. C-O-R-R-E-G-I-M-I-E-N-T-O, corregimiento. ¡Corregimiento! Muy bien. ¿Estás nervioso? No. No, dice no. Ni para atrás ni para coger impulso. N-O. Oye, no, dice, vamos contigo, Irma. Las palabras no están sencillas. Usted que está en casa, siga viendo Cerebritos para que en la calle no lo agarren sin preparación. Rainier, acompáñame, por favor. Venga, Rainier, ahí está Rainier en su oportunidad. Oye, ¿y el signo? Viene con toda la energía. La señal, Rainier, ¿dónde está la señal? ¿La señal dónde está? La señal, Rainier. Ahí está. ¡Bum! Muy bien. Rainier, escoge entonces. Izquierda, suerte, preparado, viene. Tu primera palabra es guitarra. Guitarra. G-U-I-T-A-R-R-A. Guitarra. Siguiente palabra. Triptongo. Triptongo. T-R-I-P-T-O-N-G-O. Triptongo. Última palabra. Reencontraron. Reencontraron. R-E-E-N-C-O-N-T-R-A-R-O-N. Reencontraron. ¡Ajo! Muy buena actitud. Muy buen deletreo, Rainier. Vamos a ver a quién le toca ahora. Yo en este momento tengo dos y quiero llamar a Sara que venga conmigo. ¿Dónde está Sara? Ahí viene Sara, como siempre. Muy segura, Sara. Mucha suerte. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, te va a ir bien porque te combina con el suéter. ¿Ah? ¿Cuál es? Este, ok, suerte, Sara, y te digo que tu primera palabra es orquídea. Orquídea. O-R-Q-U-I con tilde D-E-A. Orquídea. Muy bien, segunda palabra, artesanía. Artesanía. A-R-T-E-S-A-N-I con tilde A. Artesanía. Y tu última palabra es invertebrados. Invertebrados. I-N-V-E-R-T-E-B-R-A-D-O-S. Invertebrados. Invertebrados. Aquí está Sara. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Sí. Está bien. Vamos entonces contigo, Irma. Un deletreo. Con ritmo nos acaba de presentar Sara y yo quiero invitar a mi siguiente participante y última de esta ronda, Gabriela. Gabriela, ¿dónde está Gabriela? Venga, Gabriela, cerquita también, Gabriela. Te tocó, Gaby. Estas son tus palabras. ¿Preparada? Sí. Claro que sí. Tu primera palabra para deletrear es boquerón. Boquerón. B mayúscula O Q U E
R-O con tilde N, boquerón. Siguiente palabra, franqueza. Franqueza. F-R-A-N-Q-U-E-Z-A, franqueza. Muy bien, última palabra, permeabilidad. Permeabilidad. P-E-R-M-E-A-B-I-L-I-D-A-D, permeabilidad. Súper bien, Gabriela. Muy buena actitud. Mike, ¿quién viene? Ok, yo tengo una sola invitación, la última. ¿Ah, sí? Y se la quiero dar a una niña. Y esa niña es la niña de la sonrisa estática. Yo le digo así porque siempre está feliz. ¡Qué bonito! Isabela, venga, por favor. Isabela, ahí viene Isabela. Felicidades, Isabela. Y gracias por regalarnos esa sonrisa. Mírenla, miren lo que yo les digo. ¿Dónde está tu sonrisa? Enséñala ya, mira. Mire, ¿tiene o no tiene una bonita sonrisa? ¿Sí o no? ¿Ah? Claro. ¿Estás lista? Sí. Ok, entonces vamos, a ver. Te digo, tu primera palabra es solemne. Solemne. S-O-L-E-M-N-E. Solemne. ¡Sí! Tu segunda palabra, desértico. Desértico. D-E-S-E tildada R. T-I-C-O, desértico. Muy bien, tu última palabra es endoesqueleto. Endoesqueleto. E-N-D-O-E-S-Q-U-E-L-E-T-O, endoesqueleto. Muy bien, Isabela. Muy bien. ¿Y la sonrisa? Ahí está. Y con esta sonrisa vamos a recibir a los miembros del jurado. Vamos a ver sus comentarios. Sí, buenas noches. Ya en esta cuarta gala, jóvenes, ¿verdad? Ya en esta cuarta programación, ya hemos visto, y les voy a hacer referencia en algo, porque veo un ordenamiento, un desplazamiento, una vibración al pronunciar cada palabra en ustedes, y lo que demuestra interés y aprendizaje para todos ustedes. Así que continúen así, chicos. Muchísimas gracias, profesora Dailis, por sus comentarios, vibraciones correctas en nuestro deletreo. Así es, y si usted quiere comentar quién es su cerebrito favorito, no duden en escribir a nuestras redes sociales, @NextPanamá con el hashtag CerebritosNext. Y en este momento quiero invitarlos a ustedes que están ahí en casa, que luchen por sus sueños y esperanzas. Y esto también se logra ahorrando. Por eso los invito a ahorrar a todos en Panamá. Abre tu cuenta hoy mismo en Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Usted no se despegue porque vamos a una pausa comercial y al regresar venimos con mucho más de Cerebritos. Pronto regresamos. Gracias a... Llegó Super Pack con ilimitada de Claro. 7 días de data ilimitada en 3G y 4G LTE con la mayor cobertura. Actívalo al asterisco 123 numeral. ¡Claro! Estamos de vuelta. Gracias a... Llegó Super Pack con ilimitada de Claro. 7 días de data ilimitada en 3G y 4G LTE con la mayor cobertura. Actívalo al asterisco 123 numeral. ¡Claro! ¡Cerebritos! Y estamos de vuelta con mucho más de Cerebritos, por supuesto. Y es el momento donde tengo buenas noticias para ustedes. Y es que ahora puedes chatear, navegar, lo que usted quiera sin parar. Con ilimitada de Claro, actívala por tan solo $4.99 marcando el asterisco 123 numeral. Disfrútala en 3G o también puede ser en LTE con la mayor cobertura. Eso es no tener límites. Claro, la red más rápida de Panamá. Y en ese momento... vamos a seguir con nuestro siguiente. ¿Qué es lo que viene? Nuestro siguiente segmento. Ah, seguimos sí. No, con... No, sí, pero que yo quería saber cómo era que se llamaba. Ya me acordé. Ah. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Así es como se escribe mi segmento favorito con las palabras homófonas. Y rapidito llamo a nuestra primera participante. Ella es... ¡Sara! Venga, Sara. Sara, felicidades. Ya estamos en la recta final del programa para hoy. ¿Estás lista? Mucha suerte. Sí. Muy bien, acomoda tu micrófono. Excelente. Toma una. Esta. Bien, Sara, paso a decirte entonces tus oraciones. Primera oración. Tengo un vecino que es sirio. ¿Sirio con S o sirio con C? Repítame la oración primero. Claro que sí. Tengo un vecino que es sirio. ¿Sirio con S o sirio con C? Sirio con C.
siguiente oración, ninguna persona debe estar por encima de otra. Encima con Z o encima con C. Encima con C. Muy bien, Sara. Toma tu tarjeta y vamos a ver a quién Mike va a llamar. Palabras homófonas, así es. Oye, yo quiero recibir en este momento a Yerenis. ¿Dónde está Yerenis? Venga por acá, Yerenis. Te deseamos mucha suerte. Igual tenga todos los puntos. Aquí está. ¿Cuál vas a elegir, Yerenis? Estoy marín de dos pingües, tú que no me metiste. ¿Cuál? Esta. Ok, tu primera oración es... Quedó ciega luego de la operación. Ciega con C o ciega con S. Ciega con C. Muy bien. Tu segunda oración. La directora dijo que no va a dar el permiso. ¿Va con V o va con B y H? Va con V. Muy bien. Aquí está tu cartita, Yereni. Seguimos contigo, Irma. Y que se prepare nuestro siguiente participante para cómo se escribe. Él es Arans. Aran viene como siempre muy entusiasmado. Felicidades, Aran. Vamos a ver qué pasa contigo. ¿Cómo es que es tu saludo, Aran? Para ver, uno, dos, tres. ¡Boom! ¿Preparado? ¿Cómo se escribe? Homófonas. Vamos a dictarte tu primera oración. Es... El jefe va a abocar la última decisión. ¿Abocar con B o abocar con V? Abocar con V. Muy bien, siguiente oración. Va, no le prestes atención. Va con B finalizado con H o va con V. B finalizada con H. Muy bien, va. Vamos a ver entonces, Mike, quién es nuestro siguiente participante. Uno más, y ese es para Aymar. Aymar, ahí viene Aymar. Vamos a ver qué pasa con Aymar. Suerte, Aymar. Ok, Aymar, ¿listo? Sí. Ok, te digo tu primera oración. Son agradables los paseos en balsa. ¿Balsa con V o balsa con B? ¿Me puede repetir la oración? Claro que sí. Son agradables los paseos en balsa. ¿Balsa con V o balsa con B? Balsa con B. Muy bien. Tu siguiente oración. La nueva ley fue aprobada por el Senado. ¿Senado con S o Senado con C? Senado con S. Muy bien, Aymar, aquí está bien piladito el muchacho. Y vamos contigo, Irma. Así es, vamos a llamar entonces al último participante del segmento de cómo se escribe palabras homófonas, que me acompaña mi amigo Rainier. Venga, Rainier, ahí está Rainier, como siempre. ¿Qué pasó con él? Preparado. Salúdame, Rainier. Listo. Oye, Rainier. Rainier, ¿qué dice Cerebelo para ver? Rainier, una preguntita. ¿Qué pasó con el símbolo? ¿Qué pasó con tu identificación? ¿Qué pasó con la identificación? Dice Cerebelo. Ah, oh. De nuevo. Esta es tu carta, Rainier. Voy a decir de tus oraciones. ¿Preparado? La brasa no es una medida precisa. ¿Brasa con S o brasa con Z? Brasa con S. Siguiente oración. Tiene una mesa de billar en su terraza. ¿Billar con V o billar con B? Billar con B. Billar con B. Así es. Y ya que terminamos con nuestra ronda de palabras homófonas, ¿qué nos falta? Anagramas. Anagramas. Sigamos con la segunda ronda de los anagramas. Muy bien, Rainier. Anagrama. Y así vamos a iniciar con la última ronda de anagramas y por eso yo quiero invitar a Gabriela. Venga, por favor. Venga, Gabriela. Viene, Gabriela. Saludos, Gabriela, y por supuesto, mucha suerte. Gabriela viene caminando como si tuviera un cuento. Oye, una agarra princesa. La tuya para ver. ¿Tú eres una princesa, dice? Sí, ¿no? Sí. Dice que sí, dice. Ella dice que sí o que no. Vamos a ver. Tu primera palabra es Alejandro. Alejandro. Relajando. Bien, tu segunda palabra, Adrián. Adrián, anidar. Bien, ahí voy así caminando como... Oye, seguimos contigo, Irma. Bien, Gabriela decía, dame las más fáciles, pero ella las escoge y lo hizo muy bien. Vamos a llamar a nuestro siguiente participante, Verónica. Verónica, ahí está Verónica, como siempre te deseamos, gracias por el saludo, te deseamos mucha suerte, Verónica. Preparada, Verónica, escoge tus anagramas, ¿bien? Tu primera palabra para formular anagrama es clara.
Clara Calar. ¡Sí! Siguiente palabra, Francisco. Francisco confiscar. ¡Sí! Aclarar, confiscar, terminar, rápido. Mike, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? Yo te voy a decir quién le toca. Si yo te hago así en este momento, ¿a quién tú crees que le toca? ¡La de la sonrisa! ¡Eso es! ¡Venga, Isabela, conmigo! Ahí está Isabela. Isabela, regálale una sonrisa. ¡Ah, qué rico, qué bueno! Y te deseamos mucha, pero mucha suerte. Ok, Isabela, aquí está. Elige la tuya. ¡Bien! Esa sonrisa contagiosa. Yo me voy por acá porque te digo que tu palabra es... Basilio. Biliosa. ¡Oh! La segunda. Ambrosia. Arabismo. ¡Oye! Ella está veloz, 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 pero con su sonrisa. Eso sí, seguimos contigo, Irma. Ay, vamos a llamar a nuestro último participante del día de hoy con los anagramas para cerrar, mi querido Aymar. Ahí está Aymar, ahí viene Aymar, como siempre, contento. Felicidades, Aymar. Muy bien, Aymar. Saque todos los puntos. ¿Preparado? Sí. Estas son tus palabras. Eso es. Primera palabra, Ángela. Ángela Alegan. Siguiente palabra, Agustina. Agustina, angustia. Muy bien, Aymar. Oye, angustia. Muy bien, muy bien. Y ya que tú terminaste con tu último, ahora vengo yo con mi último. Así es. Por eso quiero invitar a Jorge. Venga, por favor. Venga, Jorge, Jorge. Mucha suerte, Jorge. Ay, Jorge. ¿Todo bien? Sí. Vamos a ver. Entonces, te digo que tu primera palabra es Alfredo. Faldero. Tu segunda palabra, Cristina. Inscrita. Ahí, aquí está, inscrita. Muy bien. Ahora sí, el último. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Tú terminaste con tu último? Ahora sí, ya lo último. Yo también terminé con mi último, que fue Jorge. Vamos a escuchar los comentarios del jurado. Las voces homófonas, así como los anagramas, dan una contribución muy buena a lo que es la ortografía y al conocimiento del lenguaje. Estos chicos verdaderamente han estudiado, se han preparado, han tenido energía y vitalidad, han sabido realizar un buen trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias por esas palabras, por supuesto. Chicos, ya saben, tomen nota y usted en casa también preste mucha atención de las correcciones que se hagan, por si así usted también tiene alguna duda. Pero en este momento, Irma, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que Cerebelo nos tiene un tip. Cerebelo, ¿sí o no? Sí, le tengo un tip muy importante. Atención con el siguiente. Dice, dentro de 3 o 4 generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en el idioma español. ¿10% de la población mundial? Imagínense, es bastante. Miles y millones de personas vamos a poder entendernos en este idioma. Así que definitivamente hay que ponerse a las pilas con el idioma. Y a muy ponerse importante. A las pilas con todos los retos de Cerebritos también allá en casa. ¿Ah? Claro, ¿sí que o no? Sí. Oye, ¿qué tal si en este momento vamos a ver los mejores momentos de hoy en Cerebritos? Gracias, Amelo. ¿Cómo están ustedes? En la iglesia se encendió un cirio en el altar. ¿Cirio con S o cirio con C? Cirio con C. Muy bien. Debo hacer las paces con los vecinos. ¿Paces con S o paces con C? Paces con C. Fernando. Frenando. Eduardo. Eduardo de Aurora. Autobiografía. A-U-T-O-B-I-O-G-R-A-F-I con tilde A. Autobiografía. Calentamiento. C-A-L-E-N-T-A-M-I-E-N-T-O. Calentamiento. Vamos, vamos, corre, vamos. Falta Zorro. Falta Zorro, corre. Gaviota, falta Zorro. ¡No! ¡Va a ganar! ¡Ah! ¡Aquí, mejor! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Es cierto! Lo que se vivió esta noche aquí en Cerebritos. Oye, los mejores momentos llegaron a ustedes gracias a Melo. Y es que un huevo Melo provee los minerales y vitaminas necesarias para iniciar bien tu mañana. Huevos Melo, tu alimento de vida. Y en ese momento, Irma Divina, ¿qué vamos a ver? Por favor, dime que la tabla de puntuación, dime que la tabla de puntuación. Exactamente, vamos a ver la tabla de puntuación.
Así es, Irma, y así es, May. Vamos a ver a continuación la tabla de puntuación gracias a los amigos de Claro. Con 70 puntos tenemos a Isabela, Gabriela y Jorge. Con 60 puntos tenemos a Rainier, Aranz, Sara, Verónica, Aymar y Jerenis. Y con 50 puntos a Madianis. Así queda la tabla gracias a los amigos de Claro. Así es, buenísimo el día de hoy. Recuerden que hay una puntuación secreta, la del tiempo de juego. Y eso se va a revelar en el final de Cerebritos. Eso fue todo por esta Oye, noche, Mike. Muy divertido el día de hoy o la noche de hoy, como le quieran llamar ustedes. Oye, y en este momento, buen trabajo, Irma. Buen trabajo, Mike. Ok, entonces le decimos a ustedes que si quieren hacer algún tipo de comentarios, no se olviden de las redes sociales, @NextPanamá con el hashtag CerebritosNext. Así es, será hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao, muchachos! Como siempre, los familiares contentos acá con nosotros. Por tus sueños y esperanzas, ahorra Panamá. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Presentó Gabriela, Aymar, Jerenis, Rainier, Madianis, Aranz, Verónica, Sara, Jorge, Isabela, Cerebritos.